Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to blow me down. Bueno,
Hijo, pues igual no desayunas nada y ya está. ¿Cuál me tiro la basura? ¿Vete a tirar la basura? No. ¿No? No. Buenos días, Pichichi. Oh, my baby. Got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. Son las 9 de la mañana. Acabo de dejar a Pichichi en el cole. Ay, me he venido rápido a casita porque tengo un montón de cosas que hacer. Bueno, un montón. Tengo bastante faena para hacer en casa, aunque intenté dejar casi todo hecho ayer, porque hoy me quiero dedicar en pintar un poquito más el despacho. Ayer pinté medio despacho y rellené todos los agujeros y las grietas del techo y todo lo demás. Se quedó súper bonito y como que me dan ganas de terminarlo ya, de verlo blanquito y todo limpito y con otro olor y todo. Que si os acordáis, si sois pichuchis antiguos, esa era la única habitación que nosotros no habíamos pintado al mudarnos en esta casa. Bueno, me refiero en la zona donde vivimos, ¿vale? Porque la casa ya más para allá queda un montón más. Pero nosotros solo vivimos en esta parte de la casa. Y se había quedado sin pintar ese despacho porque no era necesario, o sea, no corría prisa para mudarnos en ese momento, entonces lo dejamos así. Y como sabéis, aquí vivieron pues muchos años gatos dentro de casa y tal, y estaba todo meado y todo, y olía mal. Ya sabéis, quien tenéis gatos y tal, que además no son gatos caseros, o sea, son y no son, porque están todo el día afuera y luego por la noche entraban a dormir aquí. Entonces, claro, los machos, como sabéis, marcan el territorio y eso y demás, y pues estaba todo marcado. Y bueno, tengo muchas ganas de ponerme con eso. Estoy viendo ahora en la cámara que me estoy viendo tan bien en la cara que parece que no tengo nada. Pues si me acerco. Están aquí, siguen aquí. Y tengo unas ojeras, Pichuchi. Por cierto, ayer tuve un insomnio, pero de los más feos que he tenido hasta ahora, que he tenido que estar levantándome un montón de veces de la cama, y al final, como vi que no se me pasa ni de lo de la pierna, porque por eso no podía dormir. De lo de la pierna me tuve que levantar, me fui al salón con el teléfono, me puse a trastear y todo hasta las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana, cuando ya vi que se me está cayendo un poquito la cabeza, digo, bueno, lo voy a intentar otra vez, a ver si tengo suerte y ya la pierna me deja dormir y descanso un poquito, porque claro, me despierto a las 7 y media para despertar a Marco y tal, y pues que he dormido... Yo creo que unas 4 horas, porque entre que me despierto, ir al baño un montón de veces y tal, a veces Bubu quiere fuera y bueno. Lo bueno es que del embarazo, Pichuchi, como que estás preparado para eso, al igual que el posparto, ¿no? Aunque tengas que despertarte tantas veces por la noche, luego el día siguiente estás bien, si no sé. Y no me cuesta tanto el despertarme por la noche. O sea, antes lo pasaba mal, antes de quedarme embarazada, ahora al final con Marco, que me despertaba todo el rato para darle agua y esas cosas, lo pasaba bastante mal. Pero ahora desde que estoy embarazada es como que, si yo era el niño, digo, no, tranquilo, que voy yo, le digo a Leo. Porque es que me da igual, si total así paso por el baño y tal, no sé, me parece todo... Bueno, pues voy yo, si es que eso no tengo sueño. Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to blow me down. ¿Qué
comes guisantes? Burrata. ¿El qué? Una patata. ¿Con patata? Vale. ¿Te gusta? Mirad mi cachoplato de guisantes. Tenía la necesidad de enseñarlo porque digo, se van a pensar que solo comemos sopa. Crema de patata. Es patata con guisantes y con pollo, ¿verdad? ¿Está rico? Muy bien. No os voy a grabar mucho aquí porque la lavadora sigue, lleva 2 horas y media, no, casi 3 horas. Entre la lavadora y las lavavajillas que tengo puestas a la vez, no vais a entender nada. Nada, que estamos comiendo guisantes, pichuches, que hoy no hay sopa, ¿vale? Porque es fin de semana, o sea, final de semana, viernes, y ya sabéis que la sopa dura de lunes a miércoles. Pichuchi, sigo igual de cansada. No he llegado a cerrar ojo. Joder, es que yo sigo con la lavadora, de verdad, mira, son las 3 de la tarde, 3 y cuarto. Y mira, tengo otra puesta y otra que acabo de recoger. Y tengo que ir a por otra secadora, la de las sábanas. La tercera lavadora hoy. Esto se me va a secar a las 11 de la noche. Bueno, y Pichuchi se me ha despertado, dormí un poquito, una horita. No me ha dado tiempo de dormir yo. Y estaba yo que me caía de sueño. Pero bueno, a ver si duermo mejor esta noche. ¿Sabes qué pasa? Que tengo mucho calambre. Pero entre que anoche y hoy en el sofá también. O sea, he flipado. Digo, no puede ser. Que no me pueda dormir ni en el sofá. Pero bueno. Y mira Pichuchi. De su cama se va a la mía. Y últimamente ya es tu rutina, ¿eh? Le gusta ver dibujos en el proyector. ¿Verdad? Te gusta ver dibujos en el grande, ¿verdad? Uy, que estáis sucios. Por aquí hay algo. Sí. Mi niño bonito. Que está viendo dibujos y le están gustando mucho los dibujos estos de huevos de sorpresa, de tal. Y siempre son en ruso, en búlgaro, en todas las idiomas raras. Que además de que él tiene un super cacao en la cabeza, pues... Ahora ya más con los dibujos. Sí, acuerdo, mami. Para comer. ¿Es para comer? Yo hace un frío en esta habitación que no os podéis imaginar. O sea, si pongo... Voy a poner el radiador para que veáis en cuánto grado está la habitación. Da, mami. Comer cachorro. ¿Comer qué? Comer cachorro. Comer vacachón. Yo pensaba que es de vacaciones, pero... ¡Vacaciones! ¿Vacaciones? ¿Quieres comer? Sí. ¿Cómo se comen las vacaciones? ¿Con cuchillo y tenedor? Sí. Soy un mini niño, me lo como. Cosita guapa. ¿Haz un besito? A veces es tan tierno este niño. A veces eres tan bonito y tan tierno tú. Y a veces eres un bicho. Un bicho. Sí. Bicho. Te quiero mucho. ¿Sabes? Oh, me acabas de dar una en el grano este que me duele y me muero. Mira quién se asoma. Hola, señorita. ¿Y esos ojitos? ¿Y esos ojitos? ¿Qué te estás relamiendo tú? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido tú? ¿Qué has comido tú? Bien. ¿Cómo que bien? Estaba yo hablando con Bubu, mira. Mira, estos dos son más celosos uno del otro. ¿Te ha chupado, Bubu? Eso significa que te quiere mucho. Bubu da besos con la lengua, así. Mira, a ver, ¿has visto? Tú da besos, mami. Esta es una mimosita. Dios, ¿cómo? Que no puedo contigo, que no puedo contigo. Mírala, mira la postura. A 26 lo pongo yo para que se ponga, ¿vale? Por la noche. Mira. A 16 grados estamos. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Ven, Marco, vamos a merendar.
Venga. A ver, toma. ¿Quesito? ¿Y pavo quieres? Muy bien. Eso es mucho, mami, espera. Esos son muchos pegados. Mira, toma, que... mami, ¿quiere quieto? Toma. ¿Quiere quieto? Sí, yo también quiero. Gracias. Y yo. Yo también. Y se ha cogido el... donde hay cuatro lonchas pegadas. Muy bien. ¿Está rico? Ah, sí. Mami, ¿está rico? Está muy rico, sí. A mí me gusta mucho. Mucho, vamos a darle a Bubu también un poquito. Luego, mami. Sí, ¿cómo? Le he dado a Bubu un trocito. ¿Quiere Bubu? Sí, Bubu quiere, pero cómetelo tú primero y luego Bubu, ¿vale? Y esta que se acerca cada vez más. ¡Ah, boludo! Cata, mami, no me da. A papá toda la pica en la pierna, no mami, yo. Gata, papo tú. Claro que me ve a mí dándole cositas. Él también quiere, ¿verdad? ¿Por qué te da Bubu, papá? Mira, a Bubu le damos lo que queda del queso. No, yo. Vale, tú se lo das. Estoy cansada, pichuchis. Ahora no, ¿vale? No, mami, no, deja el pavo ahí. Deja el pavo ahí en el plato. Déjalo aquí. A Bubu le damos quesito después. Mira, ahora cuando lo termina mamá, mira, toma, dale esto. Mira, dale esto a Bubu. Toma. Esa es la basura. Eso para la basura. Bubu es nuestra basura. Dáselo a Bubu. No, en el sofá. Me va a dar algo en el corazón. No te echas, bubutaja. No te echas, mami. Mami, no le estires esto. ¿Cómo va a chupar tu pavo? No. Venga, Bubu, siéntate. Bueno, nos hemos sentado un poquito. Que me está doliendo ya. Mami, la chupa. Aquí abajo. Mami. Ah, sí, tú también chupas como Bubu. Que me duele la tripa así abajo un poquito, pero lo mamá, normal de estar mucho de pie. Mamá, mira, vele. Así muerde Marco. Qué bien, ¿da? ¿Da? No hay fumosa ratón chavi manguritz, mami. No hay fumosa. ¿Quieres mami, pao? Da, mami. Toma. Mulțumesc. Da, sí, română, mami. Mami, ¿quieres pao? En română. Mami, vrei? Da, vreau, da. Yo me he preparado un vaso de agua con limón. Porque me he dado cuenta que me gusta mucho. Mira que antes no me gustaba. Pero, yo qué sé. Soy más rara en este embarazo, la verdad. A ver. Ay. Pues que me sienta bien y todo. Es mitad de limón. Así. Exprimida a mano. Da, mami. Con agua, sarupt. Sarupt. Y sin azúcar, sin nada. Toma. Mucho más. Y me sienta muy bien. Te dejo pasar, sí. Pasa, vale. Pasa. De nada, mi amor. Dios, qué educado a este niño cuando quiere. ¿Me vas a llevar con la mochila de números? ¿Te vas a meter todos los números en la mochila? ¿Te vas a llevar al cole? Vale. Pero, ¿y vas a compartir con tus amigos del cole? ¿Sí? Y no se pega. Y bien. Y no se pega y bien. Mira, tengo las uñas plastilina por todos los lados. No. Mira qué cantidad de números que hemos hecho. No. ¿A que sí? Hemos hecho hasta 20. No. No, tú no lo has hecho, lo he hecho yo. Tú has hecho los primeros cuatro. Estos. No, yo no hago nada, tranquilo. Y tenemos un muñeco de nieve también por aquí, ¿verdad, Marco? Mira qué bonito. Y me dice, ¿por qué no es blanco? Que no tenemos plastilina blanca, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Has pintado? ¿Qué has pintado? El baño. ¿El baño? A ver, enséñame.
Enséñame qué has pintado. Hostia. Madre mía, Marqui. ¿Pero con qué has pintado? ¿Pero Yubi tenía pinta labios en la mano o es carioca? No sé. Esto es carioca. ¿Es carioca, Marco? Sí. ¿Y por qué has pintado el váter, mami? El baño. ¿Pero por qué has pintado el váter? Porque la pinta de los brazos. Pero mamá te ha dicho que la carioca es solo en el papel. ¿Te acuerdas? ¿Y entonces por qué has pintado el váter? No, eso no se hace. Mamá, mira. ¿Y las manos? Mami. Escucha. No se hace eso. ¿Entendés? Mami, ¿tú entiendes que no hay fumoche y focos? No, no he sido. Ah, ¿tú no has sido? ¿Por qué mientes? Te va a crecer la nariz tan grande como a Pinocho, una nariz muy fea, de mentiroso. De mentiroso te va a crecer la nariz grande. No, no, no. Como a Pinocho, una nariz grande y fea. No, no, no. ¿Tú entiendes que no hay frumos y focos? ¿Entiendes? No. Me bucur. ¿No ha sido Marco? En el colillo. ¿Dónde está la carioca? ¿Dónde está la carioca morada? ¿Dónde está? Aquí. Madre mía, aquí también. ¡Ahí! Dios. Ahí está, ¿verdad? Claro. No se pinta el baño con carioca. La carioca solo en papel. ¿Entendés? Ay, tú te has ido a la loca con la carioca. No, qué bonito. Pichuchis, hemos pasado por un momento. Que sentía que se me va a romper el alma. Mira qué carita tiene mi niño. Mira qué carita que tiene mi gordito. Precioso. Muy bien, cosita guapa, bonito. Se había puesto a jugar con Leo. Y se puso como muy excitada saltando en el sofá, ¿no? Y cuando ha querido bajar del sofá, igual de rápido, así, muy excitada, empezó a chillar, pero un chillido. Os lo juro que en 10 años que la tengo, nunca le he escuchado esa voz. No era el típico, ay, 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 no era el típico, yo no sé, qué susto me has dado, Ibesco. ¿Cómo se llama? Agudo de llanto de perro cuando le pasa algo. Sino una voz que se le rompían como las cuerdas vocales. Era como que quería hablar y no le salía del dolor de... Madre mía, qué susto. Y yo podía jurar que la he visto cojear al bajar del sofá. Y nada, salté enseguida, Leo la cogió en brazos, yo empecé a masajearle las piernas de atrás. Y la cogí en brazos así súper fuerte y se cayó. Se cayó, la puse de pie, he visto que anda bien y tal, pero temblaba muchísimo. Y en fin, digo, la voy a coger en brazos en el sofá, me voy a quedar con ella tranquila un rato a ver si se te relaja y tal, no sé qué. Y se relajó. A los 10 minutos así estaba bien. Pero luego cada vez que la cogía en brazos, se le oía otra vez el... Era como que por dentro lloraba la pobre. Os lo juro, tengo un calor ahora mismo. O sea, bueno, esto ha pasado hace como, no sé, media horita o un poquito más. De verdad, lo he pasado fatal. Mira, mi niña, no sabe dónde ponerse. No sabe dónde ponerse, mi vida. ¿Qué te ha pasado, mi vida? Y al final, ¿qué creéis que ha pasado, pichuchis? Y es que hace 5 minutos se bajó otra vez del sofá. Y se ha ido otra vez corriendo hacia el baño, como temblando otra vez, queriendo subirse al sofá. Y al sofá, a la bañera. Y cuando se sube a la bañera es porque tiene miedo.
Yo digo, ¿habrá escuchado algo? ¿Qué le habrá pasado? Pero es que antes no podía haber llorado porque ha escuchado algo y se ha asustado. Ni de coña. Y solo por si acaso, digo, le voy a mirar los dientes. Porque como tenía yo una espinilla ahí de que se le movieron los dientes de delante, yo no sé si lo conté en algún vídeo, pero la última vez que le lavé los dientes, como se lo lavo con un algodón, he visto que los dos dientes delanteros se le mueven. Vamos, que están podridos, pichuchis, están negros y podridos. No sé qué decir. En fin, y no tiene un diente. Y estoy segurísima. Creo, o sea que, no ves, digo segurísima, pero en realidad no sé si le falta un diente. El caso es que el diente se le ha caído, ¿vale? Le ha caído un diente. Pero yo no sé ahora si ese susto y temblor es porque le ha caído el diente y le ha dolido y ha sido una sensación muy rara. O no sé, o le ha dado un calambre mientras ha subido al sofá. Uf, qué mal hemos pasado. Qué mal hemos pasado, Dios. Y la pobre está con la colita ahí, ¿verdad, Bibica? Bibicu, ¿tú quieres un palito? ¿Quieres un palito? Es que antes le di un palito y lo cogió a la primera. O sea, ella tan contenta y tan feliz. A ver. ¿Quiere mi niña un palito? ¿Quieres un palito? A ver si Bibica quiere un palito. ¿Un palito, mi niña? ¿Un palito, mi niña? Sí. Si come es que está bien, porque normalmente ella si está asustada o le duele mucho algo, no quiere ver nada, ¿no? No quiere ver, pero vamos, ni el mismísimo pollo hervido, ¿sabéis? En persona, así, no. Uf, tengo un mal de estómago y un mal de tripa ahora mismo que no os podéis imaginar. Total, que descubriremos al final de esta noche qué le ha pasado, a ver si le da otra vez por un temblor de esto así. El caso es que se mueve el otro diente, se le tiene que caer el otro también. Y bueno, vamos a cenar. Me despido del vídeo, pichuchis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Bueno, mucho relativamente. Un like, por favor, al vídeo si te ha gustado. Y suscríbete al canal si no estás suscrito para ver los siguientes vídeos. Y nos vemos en el próximo. Adiós.